llevas demasiadas cosas en el carrito. A ver si le va a pasar algo al niño. No, no, si no llevo niño. Menos mal. ¿Lo has dejado en casa? No, es que no ha nacido todavía. Le estoy comprando el equipo para ganar tiempo. Ah, ¿y de cuánto estás? ¿No se te nota nada? Pues de 5 horas poco más o menos. Ya. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Y adiós. Adiós. Y que te salga guapo, seguro. Uy, qué carga va. Anda, blusa. Adiós. Hola, buenos días. Buenos días, Mariquilla. Ya sabes, yo a lo mío. Muy bien. Vamos a ver. Oye, niña, ¿este peso está bien? Siempre ha estado bien. Pues ahora está mal. ¿Le ha echado el duro? Claro, mujer. Mira, 101-300. No puede ser. Estoy haciendo la dieta de los astronautas. ¿Cómo puede ser que ahora pese más que la semana pasada? Vamos, digo yo. Ay, Dios mío. Qué cruz. Fíjate. Ahora ni marca ni nada. Mariquilla, que se va a cargar la báscula. A ver, si encima de dar mal el peso se queda con el duro. Espera. Esto se quita con la báscula, coño. Vamos a ver, que se esté quieta, que se le va a cargar. Hola, buenos días. Vamos a ver. 101-300. Mentirosa. ¿Yo? No, la báscula. Pero un momentito. Sujeta. Yo adelgazo por narices. No me conoce a mí la báscula esta. ¿No pensaba quedarse en bragas en la farmacia? No, mujer, quita. Tú y yo para quedarme en bragas. ¿Eh? 98-200. Pero como no compréis una báscula nueva, no vuelvo más por la farmacia, ¿eh? Una no se puede fiar de estas anticuallas. No es que esto es una reliquia, nena. Las hay ahora modernas, de colorines, que además te dan la talla. Ah, y una voz muy varoní te da el peso. Estas son las buenas, esas. Hay que modernizarse. Gracias, chiquita. Adiós. Mariquilla, su bolsa. Ay, ¿dónde tengo yo la cabeza? Gracias. Mariquilla, se le ha caído esto de la bolsa. Su bocadillo. Es de tortilla de patatas. ¿También comen tortilla de patatas los astronautas? Hay señoras que están un poco locas. Desde luego, hay cada una. Vamos a ver su receta. H2O. No me suena. ¿Es para usted? Sí, me lo ha recetado el doctor Valente. Dice que es un medicamento muy bueno, que con eso se me quitarán enseguida los dolores. Pues, espere un momento, por favor. Mira esta receta, Lourdes. ¿Agua? ¿Simplemente agua? Eso parece, y la receta es auténtica. Sí, conozco perfectamente la firma del doctor Valente. ¿Para quién es? ¿Para alguien del barrio? Sí, para doña Paquita. Ay, para doña Paquita, acabáramos, lo he dicho antes. ¡Hola! Doña Paquita, ¿qué le pasa? Que la está tratando el doctor Valente, ¿eh? Pues mira, hija, que tengo unos dolores muy fuertes en el oído derecho en días alternos. ¿Cómo en días alternos? Sí, los lunes, miércoles y viernes. ¿Le duele el oído derecho los lunes, miércoles y viernes? Sí, solo en esos días. ¿Y los martes, jueves y sábados no...? También, en el oído izquierdo. De 7 a 9. ¿Cómo? Que me duele de 7 a 9 de la tarde. O sea, que los lunes, miércoles y viernes le duele el oído derecho de 7 a 9 de la tarde. Sí. Y los martes, jueves y sábados, el izquierdo a la misma hora. Eso es. Claro, y los domingos descansa. Claro.
Mire, doña Paquita, lo que le ha recetado el doctor Valente es algo muy específico, un fármaco muy delicado. Y tengo que preparárselo muy bien. Así que vuelva dentro de una hora y se lo tengo listo. Muchas gracias, Lourdes, hija. De nada. ¿Cómo está tu padre? Como una rosa, si le viera usted. Está hecho un chaval. Tiene más vitalidad que sus nietos, con 72 que tiene. ¿72 nietos? No, años, doña Paquita. Bueno, ¿y Alejandro, cómo está? Bronqueando, el pobre. Son muchos años también, Lourdes. Ya. ¿Cuántos tiene ella? 10. ¿Y le parecen muchos? Alejandro es un gato, mujer. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. De nada. Y hasta luego. Hasta luego. Esta señora está como una cabra. La pobre mujer. Sí, está un poco trastornada. Vive sola en una casa abandonada. Quieren echarla para edificar y ella dice que no se va. Que allí nació y allí va a quedarse. Alejandro es su único consuelo. Le han recetado lo que se llama un placebo. Los médicos a veces cuando ven que sus enfermos tienen dolores falsos o que las causas son más psíquicas que orgánicas, le recetan algo inocuo. Doña Paquita va a estar encantada con su H2O. ¿Y se le pasarán los dolores? Claro, mujer. ¿No ves que es agua de Lourdes? Hola. Doña Rosa. Buenas tardes. Mi Ameride, por favor. Luchando con la tensión, ¿eh? A ver, hija, ¿qué voy a hacer? Ay, cada día este barrio está peor. Cada día hay más mugre y más mendicidad. Da asco, la verdad. Ahora mismo ahí en la esquina acabo de comprar 2 paquetes de Kleenex a un pobre niño, ay, con una carita de hambre. ¿Qué le parece? La infancia desvalida haciéndome la competencia a la vuelta de la esquina. Tendré que hablar con el tutelar de menores. Hola, hijo. Pero bueno, tu madre los vende más baratos que tú. ¡Sin vergüenza! ¡Devuélveme las 200 pesetas! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Y no deje usted de hablar con el tutelar de menores, señor. ¿Tú has oído eso, Pili? ¿Dónde se ha metido ese crío? En el váter. Váter a este. ¡Guillermo! ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Vamos! ¡No puedo! Vendiendo Kleenex a 20 duros. ¡Ah! ¿Qué te parece? Muy caro. ¡Guillermo! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Estoy cagando! ¡Te he dicho que salgas! Dígame. Ah, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa! Sí. Sí, esta noche tenemos guardia, sí. No, no hace falta que vengas, no. No te molestes, por nosotras no lo hagas. Por tus hijos, sí. Porque tienes 3 hijos, no sé si lo recuerdas. Ah. Sí, sí. Ya. Isabel llamó ayer de Tenerife. Está con los parciales. Sí, está contenta, claro. Está bien. Sí. Que sí. Está bien. Un mes sin llamar y ahora llama porque estamos de guardia. Hay muchos atracos en las farmacias. Un hombre es necesario en una noche de guardia, dice. Qué atento. ¿Quién? Mi ex. El padre de este. Mi ex padre. Haz eso. Es tu padre. ¿No le llamas tu ex marido? Sí, pero es distinto. No vuelvas a hacerme lo de los Kleenex, ¿eh? Ni se te ocurra. Necesitas dinero, me lo pides. Dame 2 libras, mamá. Te voy a dar. Anda, me tapa el bocata, que está en la nevera. Venga. Ay. Estos niños necesitan un padre, Pili. Eso es lo que les pasa. ¿Hace mucho tiempo que se separó usted de su marido, Lourdes? 3 años, 2 meses y 1 día.
Me voy con mis amigos, mamá. Vale, pero no tardes, ¿eh? Que viene tu padre. Y si no es mucho preguntar, ¿por qué se separaron? Pili. Mi marido es ludópata. ¿Ah? ¿Y eso qué es? ¿Maricón? ¿Qué burla es esa? Que tiene el vicio del juego, que juega todo. A las maquinitas, al bingo, a la bonoloto, al casino, a todo. ¿A mí es que eso de culópata? Que no es culópata, que es ludópata. La ludopatía es una enfermedad. Viven obsesionados por el juego y para el juego. Si no nos separamos, nos arruina a todos. Me quedo hasta sin farmacia. Es doña Paquita. Anda, que no ha tardado. Hola, buenas tardes. Ya le he preparado lo suyo, doña Paquita. Ay, muchas gracias, hija. No sabes cómo me duele. Tenga. Tiene que ponerse 5 gotas los lunes, miércoles y viernes en el oído derecho. Pero solo 5, ¿eh? No se pase, que es un líquido muy delicado, ¿eh? Bueno, y en el oído izquierdo, otras 5 los martes, jueves y sábados. Pero solo 5, ¿eh? Bueno, y los domingos y fiestas de guardar, descanso, ¿verdad? Eso es. Los domingos, ni una gota. Perdona, Lourdes, hija. ¿No te importaría, ya que estamos aquí, echarme unas gotitas? Ay, pero claro que no. ¿Cómo me va a importar? Vamos, a ver, doña Paquita. A ver, esa cabecita. A ver. No, 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 no. En el oído derecho, ¿no? Que hoy es jueves. Uy, tienes razón. Así, agacho un poquito la cabeza. 1, 2, 3, 4 y 5. Ni una más, ¿eh? Mantenga la cabeza ladeada para que el H2O le haga efecto. Si no te llego a recordar que hoy es jueves, la cagamos. Hasta luego que sí. Pues guapo es un rato guapo. ¿Quién? Su marido. Ah, eso sí, guapísimo. De lo más seductor. Y con un pico. El retórico le llamábamos. ¿El retórico? ¿Y eso qué es? Ya lo sabrás cuando lo oigas hablar. Ah, todas mis amigas estaban locas por él. Ya le podía haber cazado alguna. Hola, mamá. ¿Qué hay, Pili? Hola, Quique. Mirad lo que cazo. A ver. Es un reptilosaurio del género Laquerta. Tiene la cabeza ovalada, el cuerpo casi cilíndrico y la cola cilindrocónica. Una jodida lagartija. ¡Ay, ay, está chiquito, Quique, que me da mucho asco! Bueno, ya está bien, Quique. ¡Basta ya! ¡Ay, dichosos animales! Tengo la casa llena de animales. Perdón, hijo. Solo me falta que me llene la farmacia. No sé qué hacer con tanto bicho. A propósito de bicho, hoy viene tu padre. ¿Ese señor tan puesto que siempre lleva corbata y billetes de lotería en los bolsillos? Él mismo. Es muy simpático. Siempre nos invita al cine a comer hamburguesas mientras él juega a las maquinitas. Ya. Bueno, pues va a venir. Tiene vocación tardía de guardia de seguridad. Dice que últimamente hay muchos atracos y que un hombre es necesario en una noche de guardia. ¿Y aquí va a estar? ¿Ya lo ves? Oye, ¿dónde se ha metido tu hermano? Estaba ahí fuera jugando con sus amigos. ¿Jugando a qué? Estaba subastando su bocadillo. Dile que venga inmediatamente. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Vamos. Hay una señora con la cabeza torcida. ¡Doña Paquita! Doña Paquita, doña Paquita, que nos habíamos olvidado de usted. A ver, esa cabecita. ¿Qué tal se encuentra? Mucho mejor. Me está haciendo efecto. Ya casi no me duele. Es que el doctor Valente es muy buen médico. No lo sabe usted bien. ¿Qué te debo, Lourdes? Nada, por Dios. Muchas gracias. Hasta otro día. Adiós. Saluda a tu padre. De su parte. Y usted, Alejandro, ¿eh? He estado pensando en este ratito. Como yo tengo la tarjeta dorada, ¿cuántas gotitas me tendría que poner en los días azules de la red?
Buenas tardes. ¿Qué desean? Dos insulinas. Jóvenes Unidos contra la Droga. Jóvenes Unidos por la Droga. Rogelio, el Chuli, Teo. Déjalo ya, tío. Son 120 pesetas. Se han llevado las jeringuillas sin pagar. Debería usted poner el ventanuco, Lourdes. Ay, ya te lo he dicho, Pili. No quiero que mi farmacia sea como el cine Capitol. Con el ventanuco parecemos taquilleras. ¿Veis cómo viene bien un hombre para una noche de guardia? Para eso estoy aquí. Muchas gracias. Pero no nos haces falta para nada. ¿Para nada? Para nada. Pili y yo nos bastamos para defendernos de la fauna nocturna. Preocúpate de tus hijos. Ellos sí que necesitan un hombre. Mira, Guiller. He hecho un chalán callejero vendiendo Kleenex a 40 duros. A 20, mamá. ¿A cuánto los vendes tú? A 5. Es un beneficio altísimo, hijo. Teniendo en cuenta que los tipos de interés de las letras han rebasado el listón del 14%, ¿tu lucro es excesivo? Cae en lo que en el mundo empresarial denominaríamos brutal y excesiva plusvalía. O sea, que soy un chorizo. Exacto. Por lo tanto, no vuelvas a hacerlo. Porque, además de entrar en el peligroso juego de la competencia desleal e ilícita, de la posibilidad de aplicarte el artículo 535 del Código Penal por apropiación indebida, de andar rondando la ley de peligrosidad y rehabilitación social, te pego una leche que te espabilo. ¿Está claro? Lo último, sí. Eso es el retórico, Pili. Ya. Gracias. Y además de la seguridad, ¿no puede haber otra razón por la que yo venga a estar contigo esta noche? Ninguna. Y tú lo sabes. Anda. Llévate a los críos a casa. Que hagan los deberes, que cenen y a dormir. ¡Shh! ¡Quique, tu reptil saurio! No quiero ni verlo. Sí, mamá. Adolfo. ¿Qué? No les dejes poner el vídeo de 9 semanas y media, ¿eh? Por supuesto que no. ¿Tenéis el vídeo de 9 semanas y media? ¡Vamos a casa, a casa! Adolfo, ¿eres tú? Coja lo que quiera, pero no nos haga nada. Lo que quiera. ¡Petadona! ¡Petadona!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Veis cómo hace falta un hombre para una noche de guardia si lo había dicho yo? Adolfo, no tienes ninguna gracia. Estoy al borde del infarto. Bueno. ¡Qué broma! Para compensaros del susto, ¡ale, hop! Champán francés y una tarta de nata maravillosa. Era de nata la que te gustaba a ti, ¿verdad? No, de crema. La de nata era tu madre. ¿Tenéis copas en la cocina para...? ¿Copas? ¡Vasos de Duraleche y vas que te matas, estúpido! ¡Qué cara tiene! ¡Ay, la que es por los ojos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué sentido del humor tiene! ¡Qué gracioso! No me hace ninguna gracia a mí. ¿Por qué no le dejo esta tarde? Con las bromitas. Muchas cosas. Otra vez. ¡Ay, qué pesadito te pones! Está usted más guapo sin la media. ¡Ay, no tiene ninguno gracia, Monín! ¿Qué le está usted pasando un pelín? ¡Que soy un atracador, coño! ¡Venga ya! ¿Veis cómo hace falta un hombre en una noche de guardia?